Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano, comenzando la semana lunes, lunes 23 de enero, año 2023. Un día interesante con cosas interesantes que tenemos para compartir con ustedes. Aquí estamos, como siempre, en compañía de Edmundo Ledesma y Guerra. Hombre, ¿y todo bien? Muy bien, compañero, ¿y usted? Bien, tranquilo. ¿Fin de semana? Tran fin de semana tranquilo. La mañanita. Bien, tranquilo. ¿Y el país? Ah, no, el país está <laughs> Señores, comenzando la semana, tenemos primero el, el reporte del tiempo que dice que la próxima 24 a 48 horas estará estable. Está soleado el día, muy bonito. Hace un frío en la madrugada, pero ya a esta hora el, el día luce cálido. Sin embargo, la temperatura muy baja se están produciendo allá arriba, en la alta montaña, en hora de la noche, la madrugada, haciendo temperaturas récord. Hemos tenido bajo cero dos o tres veces ya en lo que va de año. De todas maneras, el país bien, bien en el sentido general. La particularidad ya la vamos a ver con ustedes. Tenemos algunos problemas con el asunto. Del cólera en los sectores populares de aquí del Gran Santo Domingo hay eh, una, una especie de incertidumbre cuando aparece una persona con diarrea, la gente se embala hacia salud pública a denunciar que hay cólera. Y qué bueno que lo hagan porque esa es una alerta donde eh, obliga a las autoridades sanitarias a incursionar en el barrio a hacer un una investigación fumigar, dar las instrucciones de los, los, los trabajadores sociales. En fin, lo, lo cierto es que hemos pasado ya de 30 casos de cólera a nivel eh, nacional, pero los mayores casos están aquí en la capital, en la SURSA, también en el sector Lomina. Nueva liberación. Okay. Creo que Capotillo también. Capotillo hubo. dos casos, en Bánica otros dos, en Higüey otros dos, en fin, ya tenemos sobre 30 y ya eso hay que tomarlo con seriedad. Bueno, es importante que la población ha hecho conciencia en el sentido de que inmediatamente ven algún síntoma de la enfermedad. Están acudiendo a salud pública, al hospital más cercano, a la clínica más cercana, a dar la alerta. Y lo importante es que salud pública reaccione, reaccione con presteza, reaccione con diligencia, para que donde quiera que haya un foco, inmediatamente se pueda intervenir. Porque ya lamentablemente está aquí, seguirán surgiendo brotes de manera diseminada en diferentes lugares, lo que hay que es evitar que se propague. Sí, Sino sí que sí. Cada vez que haya, que haya alguna información, inmediatamente caer, al sitio. caer allá para determinar si es lo que está pasando, eh, tomar las decisiones del lugar, o si no eh, es así, pues bueno, sencillamente eh, nos aseguramos de que no es así. Pero lo importante es actuar con diligencia y con presteza. Sí. Aquella denuncia que recibimos la semana pasada de que una embarcación con eh, una docena de personas que había zarpado de Gapar Hernández, Puerto Plata, hacia Puerto Rico y que ya tenía 10 días desaparecida, apareció el fin de semana. La Armada Dominicana detectó a los náufragos y los rescató. Eh, hay dos personas que todavía no aparecen pero eh, se da por seguro de que no se ahogaron. Mientras tanto, los lo náufragos rescatados están siendo tratados porque están en muy malas condiciones en el Hospital Ricardo Alimardo de Puerto Plata. Y qué bueno que no hubo una desgracia, aunque todavía faltan dos personas. Pero esas dos personas, dicen los componentes de ese grupo de viajes ilegales, que salieron con salvavidas y que eran nadadores porque uno era el capitán en fin o sea no creo que esa gente haya se haya ahogado a partir de lo que dice la información de toda manera eh, a una denuncia grave durante el fin de semana una parturienta en el hospital la maternidad de los minas tuvo que hacer la denuncia de que su criatura, que había nacido en hora de la tarde, eh, bueno, se la se las robaron, entró una persona vestida de enfermera y le dijo que la niña tenía fiebre, que ya iba a tomarla, unos 5 o 10 minutos a hacer la consulta con el médico, y no apareció más. La señora hizo la denuncia la misma noche, una de la madrugada del de, sábado. Eh, no le hicieron caso en principio, pero ya luego la policía tomó parte, revisaron la cámara. Ciertamente se ve la persona cuando está saliendo del hospital con un bulto donde se supone que llevaba eh, la criatura y se está buscando. Ese hospital ha tenido casos de esa naturaleza en varias ocasiones. Parece que habrá que reforzar la seguridad y mayores controles, porque no puede ser posible el, el estado de incertidumbre que vive esa madre ahora, que está parida pero no tiene su niña y que se la robaron. Entonces, eso hay que no, la ponerle verdad, atención. La verdad es que eso es imperdonable, eso que acaba de pasar. Haya fallado la seguridad de ese, de ese hospital. Eh, yo tengo entendido, incluso a mí me consta. Sí. Que ahí hay un sistema de seguridad. Es, es prácticamente imposible entrar a ese hospital sin ser detectado. Entonces uno tiene que pensar, uno tiene que ver qué pasó, si fue que falló en este caso la seguridad, pero a uno le crea suspicacia. Y uno, esa muchacha, la imagen de la persona está vestida de enfermera. Entonces hay que ver quién le prestó esa ropa esa enfermera, porque sí. ¿por qué entró con tanta facilidad? ¿Por qué entró con tanta facilidad? Uno tiene que pensar que podría haber algún nivel de complicidad. No es la primera vez que pasa. No, no, en ese hospital siempre pasa eso. No esto. es la primera vez que pasa, entonces con frecuencia hay falla el sistema de seguridad o hay un nivel de complicidad tan alto que llama a preocupación porque no puede ser porque puede ser que te pase una vez. Dos veces que te falle el sistema de seguridad, pero cinco, seis, siete veces, ya eso llama preocupación. Así es. Mire, el día informativo marca una información que sobresale sobre la demás. Es el viaje del presidente hoy. A esta hora el presidente debe estar abordando el avión rumbo a Argentina, donde va a participar en la reunión cumbre del CELAT, el Consejo de Naciones Latinoamericanas, que estaba un tanto dormido. Eh, eso fue creado hace dos o tres décadas por el expresidente venezolano eh, Hugo Chávez Fría. Para ese tiempo eh, Fidel Castro también estaba vivo y participó en la estructuración de un organismo de consulta regional paralelo a la Organización de Estados Americanos. Pero donde no estuviera ni Estados Unidos ni Canadá. Eh, en principio fue una, una entidad fuerte que creció, pero luego fue eh, con la muerte de Chávez, la muerte de Fidel, eso fue como decayendo. Y ahora pienso que con la llegada del presidente del ala izquierda en la región, esto se le va a dar más vida y fortaleza. Están los presidentes de izquierda el de Brasil, Lula, el de Colombia, Petro, el de Chile, Boris, eh, Gabriel Boris y también el de Argentina Alberto Fernández, entre otros. Está también ahí el de Bolivia, Arce, que son gente de, de, de dirigente de la izquierda tradicional, que hoy están al bate en sus respectivas naciones y parece que quieren con esa convocatoria a la cumbre del CELA. En Argentina, revivir el organismo. El presidente eh, Luis Abinader, yo estoy seguro que no se va a sentir cómodo eh, en esa reunión porque Luis ha estado mucho trillando el camino de la derecha, apegado siempre a lo, al, al norte, de, del norte, Estados Unidos, y es un ambiente. Eh, prácticamente es radical el que lleva la reunión del CELA. Sin embargo, el presidente Abinader tiene cosas importantes que hacer en este evento. Primero, eh, convocar a los presidentes presentes a la cumbre iberoamericana que se va a celebrar. En el mes de marzo aquí en República Dominicana y Luis tiene que comenzar a promover eso con esa gente con la quien va a estar junta ahí hay presidente nuevo que él no conoce como es el caso de Petro él no fue a la juramentación de Petro ahí tendrá oportunidad de eh, intercambiar con él eh, no creo que conozca bien a Lula tampoco más que de nombre ahí tiene oportunidad de verse personalmente y hacer amistad con él y, y así por el estilo, me imagino que Bori, que también. Eh, o Son el, de izquierda, todito. Sí, entonces Luis ahí no tiene un ambiente. De, de bueno de México. Que, sí, pero tiene esa, esa tarea de motivarlo a que vengan a la reunión a la cumbre Iberoamericana en marzo a la República Dominicana. Y la otra tarea es la de hacer una parte con el primer ministro haitiano. Ariel Henry, con el quien, en, que él nada más ha hablado por teléfono. Entonces ahora tiene la oportunidad de reunirse con él, hacer una reunión bilateral, coordinar algunas cosas que andan sueltas por ahí y siempre fortalecer ese tipo de relaciones. Mire, don Freddy, eh, un país como la República Dominicana, cuya economía es la más abierta de América Latina, y una de las más abiertas del mundo, que forma parte de acuerdos comerciales internacionales importantísimos, como es el caso del EPA, el acuerdo con la Unión Europea y especialmente el de CAFTA también forma parte del CARICOM. O sea, forma parte de acuerdos regionales internacionales sumamente importantes. Y que además, el crecimiento y la estabilidad económica de la República Dominicana depende básicamente de fundamentos externos, remesas, sanas francas, inversión extranjera directa, turismo, etcétera, etcétera. Tiene necesariamente que tener la capacidad del presidente de, a pesar de diferencias, eh, digamos, filosóficas, de entenderse con todos esos países, porque son... Eh, son eh, eh, estratégico para la República Dominicana. Tienen que hacer acuerdos estratégicos en la, para la República Dominicana. Tienen que, además, por ejemplo, usted que habla de reunirse con Ariel Henry. Bueno, debe de reunirse con Ariel Henry para tratar precisamente sobre la preocupación que tiene la República Dominicana y que de seguro tiene el propio Henry por la crisis política y económica, digamos, estructural que tiene Haití. Y entonces, ese puede ser un escenario para que juntos ellos puedan buscar la solidaridad de los componentes del CELAC, para que la comunidad internacional escuche el llamado reiterado que ha hecho el presidente de la República. Si ahora él logra que haya coincidencia entre el discurso del presidente dominicano con el primer ministro Ariel Henry, entonces el camino hacia la solución de ese problema podría estar más cercano, si uno encuentra la solidaridad, de países como Brasil, como México, como Argentina, eh, Colombia, países que a, a nivel de América Latina... Son países sumamente importantes y que tienen mucha influencia. Así que yo creo que él tiene que ser ecléctico y saberse manejar en ese ambiente que está eh, de manera, digamos, superlativa, ¿eh? controlado por presidentes de izquierda. Y son presidentes de izquierda de las principales naciones de la República Dominicana. Hablamos de Brasil, la principal econo economía de América Latina. Hablamos de México, la segunda. Hablamos eh, de Colombia, eh, de Venezuela. Ok, estamos hablando de Venezuela está en una situación económica terrible, pero no deja de ser por sus eh, recursos naturales una de las economías o de los países más importantes y estratégicos del área. Así que bueno, eh, yo creo que tiene que tener la capacidad de mantener una adecuada relación con, con, esos, con esos países y a pesar de las diferencias ideológicas, buscar un punto, buscar puntos de encuentro para ir afianzando y no solamente afianzando, sino ir profundizando. Las relaciones políticas, pero especialmente las relaciones económicas. Así es. Mire, eh, antes de irnos a la pausa, eh, decir que ayer la ciudad de Santo Domingo estuvo muy animada con la celebración de eh, los campeones de los Tigres del Licey, que tiñeron varias de las calles y avenidas de Santo Domingo, las tiñeron de azul celebrando la victoria número 23 de un campeonato, líder indiscutible por encima de las Águilas Y nosotros desde aquí tenemos que darle nuestras congratulaciones y felicitaciones a la Grey Liceíta en la persona de su dirigente Offerman y también los jugadores que más se distinguieron, como fue el caso de Bonifacio, el Boni. Y también el colombiano que vino de refuerzo y que tuvo una destacada participación el joven Alfaro, a quien le pusieron Aquaman. Pero nada, uno tiene que, aunque sea del otro equipo contrario, eh, felicitar la, la fanaticada entusiasta de Licey que ayer estuvo celebrando en grande esa victoria. La, lo, el camino ahora lo conduce a representar el país a Venezuela en la serie del Caribe. Para ello han buscado algunos refuerzos, como es el caso de Robinson Cano, que estará reforzando. El colombiano Alfaro dice que no podrá estar presente en la serie porque ya tenía compromisos. Pero ICE lleva un equipo bastante completo. Y desde ya la gente está mirando de que de ese equipo del Licey y los refuerzos que participen en la Serie del Caribe, saldrá el equipo que va a representar el país en el Mundial de Béisbol. No, eso no va a ser así, don Freddy. No. No, no. no porque ¿en es qué se está hablando? Ya varios de los jugadores superestrellas de las grandes ligas hicieron el compromiso de que van a participar. Van a participar, ok. Entonces, eh, el ICE y mi equipo, yo, yo sé que usted dando esta felicitación no se siente tan bien, <laughs> lo tiene que hacer, pero... <laughs> eh, pero la verdad es, don Freddy, que si van a participar los jugadores que yo he escuchado, que yo he escuchado... Va a ser un trabuco. Va a ser un trabuco, lo mejor de lo mejor de... Que tenemos en Grande Liga, que usted sabe que son jugadores no, no, no. superestrellas sí, 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 sí. en cualquier equipo y cualquier época. Entonces, si esos jugadores van a participar, prácticamente ninguno de los que componen la cuadra del ICEI va a ser regular. No porque caben no, ahí. No, no caben, porque estamos hablando de que sí. estamos hablando de que Rafael dever. el otro, eh, Juan Soto. Juan Soto. Eh, Vladimir, sí, sí, sí eh, el, otro, el otro, tercera base que es una superestrella, Manuel Ramírez, algo así, sí, ha sí. Ramírez, que, que para muchos es mejor tercera base ahora, moment, ahora mismo de las Grandes Ligas. Y, y los otros jugadores que juegan en, en los outfielder también, o sea, un, un trabuco. Puede ser que juegue eh, Tati Junior. Tati Junior, sí. O sí, sea, sí. si esos jugadores juegan. Sí, sí, sí. No, 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 no. no El equipo Liceo no cabe ahí. No cabe Quizás alguno. Quizás alguno. Para entrar en el banco. <laughs> Señores, la pausa a los comerciales. Regresamos.